been 17 days since you left. 20 hours and 30 minutes. Count the seconds, every breath. And watch the road roll out like ribbon. And maybe she just can't forget all the miles they have driven since the moment that they met. He took her heart into his hands, turned into ashes, slipped through his fingers, it tore him apart, and he couldn't stand. Hoy es Vlogmas día 13. Hola, Monkey Punky Chunky Monkey Lunky. What? Nos levantamos como eso a las 10:30, so I have breakfast like around 11:20 más o menos. Después de ahí, me bañé rápido. Finally, I'm not wearing my PJs no more. Ya no estoy poniendo, ya no tengo mis pijamas. Yeah, I took a shower. Le di de comer al bebé. Lo puse a dormir, que... y ahorita se acaba de despertar. Son como las 3 de la tarde. Yeah, and I feel like I have not vlogged at all today. Pero es que les he estado editando los videos. Y ya, ya tengo hambre. So, I... Where are you going? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? I love this little outfit. It says awesome, just like daddy. Y lo maché con esos pantaloncitos. No sé, ni siquiera es un set que compramos juntos, pero combine el azul con el azul de las letras del onesie. Pretty much no he hecho como que muchas cosas hoy más que pues me puse en la computadora a editarles. Y ya, mientras el bebé estaba dormido. Y ahorita voy a cocinarme algo porque, ¿cómo se llama? Ya tengo hambre. So, tuve mi healthy breakfast. Bueno, ni tan healthy porque estaba tomando café. So, coffee is not healthy. Al menos que sea black coffee, te ayuda como que a limpiar tu panza y todo eso. Pero yo no, yo le puse, obviamente, crema. But yeah, tuve mi avocado toast con un huevito. It was yummy, yummy. Y no he comido nada después de ahí, más que he estado tomando mucha agua. Eso sí, he estado tomando. Yo creo que ya me tomé un galón de agua. Me siento todavía así súper llena, pero ya me está dando como que el hambre de comida. Ahora sí, de comida, no de agua. Y sí, entonces ahorita estaba planeando, es que no descongelé ningún pollo ni nada. Y pues lo más rápido que se descongela es la pescado, la tilapia o unos camarones. So, yo creo que voy a hacer como una ensalada de camarones o unos tacos de camarones, pero wrap en la ensalada. No, no tengo esa ensalada. Ok, a ver qué sale ahorita. Congelar unos camarones que tenía ahí y a ver cómo los cocino. Yo creo que me los voy a comer con una ensalada. Picar jitomate, también cilantro, cebolla. Ahorita van a mirar cómo queda todo el mere que tenga que voy a hacer aquí. Esta ensaladita, miren, aguacate en toda mi mano.
yummy. Acá están los camarones. Ah, los en, I ended up cooking them con los camarones, los cociné con el cilantro. Oh my god. Delicioso. Gracious. The salad was bomb. Deliciosa. Me encantó. I think I'm gonna cook them more often. Lo voy a cocinar más seguido. Es súper rápido de cocinar. Lo que sí es de que cuando fui a la tienda a traer mandado, solo me traje una bolsa de Caesar salad. Y ya, está bien rica. De hecho, no pensé que iba a ser tan rica. Pero los cabellillos de la Lynn. Mira, 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 mira. Mira con quién te ríes. ¿Con quién te estás riendo? ¿Con quién te estás riendo? La Caesar salad, que de hecho está muy rica y viene con su ranch y viene con los cuadritos de pan, crutones, no sé cómo se llaman, croutons, no sé cómo se llaman, pero salud, salud, sí, pero si sí, todo estuvo yummy, 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 como esos cachetes que me voy a comer. ¿Cómo estás, mi amor? Miren qué bonito se mira. Lo puse aquí en la de esta pelo. Lo estaba intentando cambiar dos veces y las dos veces se hizo pipí. Dejó aquí la cama un poquito mojada. Pero he's chilling right now. Y le estaba tomando unas fotos y oh my god, miren esta. ¡Ay, qué cute salió! Le tomé mucho y desaparece que le estaba diciendo, pose para la foto, pose para la foto. I love this one right here. ¿Y cuál era la otra? La que se mira que se está como que riendo. Esa está bien bonita también. ¿Y cuál era la que les enseñé primero? Esta. Oh my god, he's so cute. You're so cute, mi amor. Miren ya cómo está todo ahí. Babeado. Babeado. Pero ya lo voy a poner entre sus PJs porque ya es ley. Son las 8:37 de la noche. And it's PJ time. Ya estamos cambiados en nuestras PJs. Me too. Ya me puse otras diferentes pijamas, ¿ok? Ya no son las mismas de antier y ayer ni antier. Pero we are waiting for Aldo. Que nos llame, que hacer el trabajo. Le iba a hacer unos, un, ¿cómo se llama? Ceviche, un ceviche de camarón. ¿Ceviche de camarón o cóctel de camarón? Ceviche de camarón, como sea que le llamen. Pero, it was either that, o él me dijo que a lo mejor se iba a agarrar algo de afuera. Yo tengo hambre, no he comido nada más que la ensalada, fue el último que comí. Pero primero le voy a dar de comer al baby. Como que estaba bien contento ahí en su pañal haciendo tummy time para él. Lo pudiera haber dejado otros 10 minutos más y él encantado. Pero no, señorita, te tenía que poner tus PJs. No quiere comer, no sé qué tiene. Es just bien fácil lo que le encanta hacer. He doesn't want to stay in the columpio. Y en lo que se decide. Me voy a comer. Esta es la porción de ensalada que había sobrado de la bolsa. Y le puse el quesito y le puse ranch. Es bien tarde en la noche. Y esto es lo que vamos a comer. Pura verdura verde. Yummy. Estoy tomando mi agua. Este es mi cuarto galoncito de agua. Según yo me lo quería acabar antes de las 9 de la noche porque quiero tratar de no tomar tanto líquido después de las 9 de la noche porque luego me ando parando cada ratito al baño. Y me dieron like that. ¿Esto vas a comer tú de grande, mi amor? ¿O vas a hacer como papá, pura pizza? ¡Ay! Se me cayó. Según yo, hoy me iba a encargar de tirar todo esto. Aquí es donde vino la tele.
So, esto hay que como que break it down, partirlo y ponerlo en el trash can porque mañana martes pasa la basura. Este desarmador no es basura. Pero sí, cositas así que hemos sacado y me las vengo poniendo aquí que es basura. Pero no lo pude hacer. So, esto va a ser un duty for sure que needs to be done tomorrow.